despertarte, salir al balcón y respirar ese aire puro, esa sensación de estar perdida entre la naturaleza, es simplemente mágico. Pedazo de vistas que tenemos. No sé, pero a mí en lo particular me encanta este olor como a vegetación, a tierra mojada. Es simplemente sensacional. Es algo que necesitan estar aquí para poder como que entender el grado de epicidad que tiene esto. Ahí al fondo podemos ver lo que es la playa y todo lo que es el complejo. En verdad está enorme. Hasta tienes carritos para que te estén trasladando de lo que son los restaurantes a tu habitación, a lo que es la parte de atrás que está a espaldas de esto, que es donde se encuentra lo que son la barra de snacks, las albercas y todo eso como más social, por decirlo así. Así que pues, quédense con este pedazo. Como pueden ver, tienen constante transporte en el traslado de un lugar a otro dentro del resort, el cual es enorme. Y pues, si lo que les gusta es un poco caminar, conocer y admirar la belleza de esta naturaleza que nos podemos encontrar aquí, pues lo pueden hacer, o bien pueden tomar el transporte, que pues es un poco más rápido, si lo que les gusta pues es llegar rápido a su destino. Pero pues no se pueden perder este lujo de vistas. Adicional a la otra alberca está lo que es esta alberca, que es un poco más natural, en la cual nos podemos encontrar aquí. Y delante de esto está lo que es el restaurante. Capuchino. ¿Por usted, joven? Igual capuchino, por favor. Okay. Gracias. Y este es uno de los 5 restaurantes con los que cuenta el hotel, en los cuales pues, tienes todo listo para un buen cafelito por la mañana y un pedazo de plato que te espera para un buen desayuno, una buena comida y una buena cena. Así que nada, los dejo porque pues está haciendo un poco de hambre. Este es uno de los 5 restaurantes con los que cuenta el hotel y está abierto para desayuno, comida y cena. Pero pedazo de vistas que tenemos hasta en el restaurante. Y pues nada, los dejo porque el deber me llama.
y en esta ocasión nos tocó esta especialidad en la noche, en la cena, así que pues pueden darse una idea de la variedad que hay de comida y de platillos en este restaurante. Les comento y les recuerdo que el hotel cuenta con 5 tipos de comida, entre ellos esto que es italiano.